En estos últimos años, con la Ley de Principios del Movimiento Nacional y la Ley Orgánica del Estado, se ha completado el proceso institucional y permitido formar un juicio exacto sobre las personas y garantías de acierto para su designación, así como el transcurso de más tiempo. Dada mi edad, no ofrecerá ningún otro elemento de juicio que pueda hacer cambiar mi decisión. A la hora de decidir sobre tan importante materia, considero que no debo exponer a la nación a los azares y dilaciones que entraña la aplicación de la fórmula supletoria establecida en el artículo 8 de la ley. Así pues, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se haya estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado. Y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Se suspende la sesión, que se reanudará a las 19 horas del día de mañana. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie y si no, os lo demande. General, señores ministros,
Señores procuradores, plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar como sucesor a título de rey lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936 en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino. Estoy muy cerca de la juventud. Admiro en ella y comparto su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor. Sé que en la rebeldía que a tantos preocupa está viva la mejor generosidad de los que quieren un futuro abierto, muchas veces con sueños irrealizables, pero siempre con la noble aspiración de lo mejor para el pueblo. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuando fuere preciso defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Hemos de agradecer las nobles, sentidas y expresivas palabras que acabamos de escuchar a su Alteza Real, el Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, y felicitarnos de la proclamación por las Cortes españolas de su condición de sucesor en la jefatura de Estado a título de rey y del ofrecimiento de su entrega total al servicio de la patria en su unidad, grandeza y libertad.